colega, man. Deja hablar el locutor. ¿Qué pasa, estudiante, que no puede abrir la puerta? Abierta la puerta, se ha ganado. Comien... Una plancha, una lavadora, una secadora. Y una plancha a vapor. 0 kilómetros. Y una plancha a vapor. Te faltó. Mira, bueno, comienza la partida entre Mario y Kimo aquí, muy cerrado. El último match entre 2-2 es el final. A ver quién se decide que va a Loser Breaker, quién va a pasar a la final con Edwin. Bueno, está muy cerrado hoy últimamente. ¿Qué dices tú, querido compañero Edwin? Kelvin. Bueno, 2-2. Va la serie. Esta es la definitiva. No hay ningún mapa mejor para jugar una partida definitiva que Final Destination. El más plano. El que no tiene plataforma, en el que sea que gane y sea el que pierda, no puede haber excusa. Esto es un juego limpio. Jugar en Final Destination es jugar limpio. Aquí no vale plataforma, aquí no vale la orilla del mapa, aquí vale la habilidad y el mind game de cada jugador. Exactamente, querido compañero Kelvin. Nos encontramos con que Kimo tiene la ventaja solamente por porcentaje de daño, aunque ahora tiene la ventaja por una vida y 58% del porcentaje de daño recibido. Shake trata de sacarlo de la plataforma. Falco le aumenta el daño, le sube el daño, le está subiendo el daño con su combo. Oh, no stop, man, no stop, no stop. Kimo, the unstoppable. Definitively match. Definitively, una fortuna, tebly, one match. Esa es la última. The last, ¿cómo es que? The last match, una fortuna, tebly, decisively, one match. Bueno. Parece ser que empata Mario 3-3. Sigue teniendo la ventaja Falco por porcentaje recibido del Shake, que tiene 99 y contando. Bueno, aquí es una partida entre Caracas y Maracaibo. Bueno, yo le voy a Kimo, obviamente. Aquí están los compañeros de Maracaibo, están luchando con Mario, pero bueno. Ok, bueno, aquí hay, unos maracos que apoyan a su ¿cómo se diría? Paisano, cuando es de su mismo estado. A sus paisanos apoyan a Mario. Aunque yo no soy de Caracas, soy de La Guaira, igual me siento caraqueño porque estoy situado al lado de Caracas. ¿Distrito capital? Soy el litoral y prácticamente pertenezco, como quien dice, al grupo de Caracas y la verdad, bueno, Bueno, escucha. Eso no es lo importante. Vivo Caracas, a favor de Caracas. Ok, y los maracuchos dicen, vamos Mario, y los caraqueños dicen, vamos Kimo. ¡Vamos, Mario! ¡Vamos, Kimo! Bueno, la ventaja la tiene Kimo, aunque se empareja, emparejado totalmente. Dos vidas cada uno, match definitivo. 19% apenas de daño tiene el Shake y está emparejando. Aquí un error puede costar todo el set. Así que, cuidado total. Be careful. Mario está sometiendo con grab. Bueno, Kimo se libera al combo. Okay. ¡Oh! ¡Combo! ¡Combo! Señores, sigue. Ok, muy serios ambos participantes. Ellos en este momento no nos están escuchando a nosotros. Ellos están metidos en el juego. Ellos saben que hay alguien hablando, pero no están escuchando qué es lo que dicen. Ellos están en el juego y eso es lo importante. Que le den al público una buena pelea, un buen entretenimiento visual. De lo que es el juego que todos amamos. Exactamente. Bueno, sigue la partida. Bueno... Kimo tiene la ventaja, un buen golpe de Kimo acabaría en un set. Ahí va con tu trago, míralo, agarra el grab. ¡Uy, el reflector! Oh. Yo te soy sincero, si Kimo le llega a sacar esta vida, rápidamente Shake, le va a sacar la otra vida. Ok, al parecer va a ser Kimo el ganador por porcentaje de daño por favorable esta partida, pero... El Chic, estoy casi seguro que va a sacarle la vida sin dejar que le saque ni un porcentaje de daño. Tenía y así mismo fue. Yo no tengo 2 años jugando esta vaina. Yo tengo 9 y contando en adelante. Pero Kimo lo tenía con un combo. Ok. Última vida de último set. Es donde el Falco tiene que utilizar mejor su Spam Blaster. Y este es donde dice el último, el definitivo. Y alejarse de la orilla porque un grab de él... Oh my god, holy shit, motherfucker. Oh, esperen, todavía miren, okay. Un grab, okay. No, Dios mío, esto puede costarle la partida a cualquiera de los dos, señores. Esto está feo, esto está más feo que un tiroteo, señores. Dios mío, Dios, ¿qué irá a pasar? Dímelo tú, Dios mío. Dímelo antes que suceda. ¿Qué irá a pasar aquí? Partida de tensión. Match definitivo. ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Lo perdonó! ¡Lo perdonó! No, ¡lo perdonó! ¡Lo perdonó!
Vaya, lo último era el otro. Malo, no sé, Garico, tú le metiste una imagen de las pero te sacan de una forma que tú todavía como que estás parado y todavía puedes hacer alguna acción cuando te están sacando de la plataforma, vas en el aire, fuera de la plataforma, pero tú ya puedes saltar y puedes hacer la RIA B. Pero de la forma que tú te caíste como dando vueltas en caída. Yo creo que... Pues sí. ¿Qué fue lo que tú me dijiste? Tú me dijiste agarra. Yo te pegué por eso es que yo creo que no, marico, porque caíste de la mesa para abajo. Exacto. Caíste como inconsciente para hacer, si fuese hecho en la RIA B, no te fuese salido, a menos que hubiese saltado y después... Que no tenía salto. Entonces no podías hacer la RIA B, porque venías cayendo, como que ya para morir, pues como que... Cuando yo iba así cayendo, mira, yo llevaba pausa. Yo, venga, yo estoy con el friquito, pausa. No quiero perder.
Y se pueda ver la cámara. Es que no sé, se veía negro, no por eso, por poca gente parada. Cuando se quitaron de ahí se veía. ¿Qué les deparará el futuro a estos muchachos en este torneo? ¿La victoria o la derrota? Bueno, yo creo que este es muy importante. Ok, ¿están practicando, no? No, está en torneo una vez. Esta es seria. Ricardo... Primer match de 2 de 3. Ricardo piensa que Jack le tiene muy medio su palco, entonces ha decidido agarrar a Fox. No pensemos que esto es una mala decisión, pues Ricardo... También es muy bueno con Fox. Sí, sí, Ricardo es bueno con Fox. No lo usa porque le tiene mucha confianza en su palco. Pero eso no quiere decir que igual no juegas con otro personaje. Tú siempre vas a tener un main, pero siempre tienes una carta bajo la manga. Muy bien. No sé quién es quién. ¿Ah? Ok, Ricardo. Ricardo creo que es el rojo. Ricardo, Fox rojo, Jack, Fox verde. 2-0 ganando Jack con 60% de porcentaje de daño. Podemos ver que Jack... 60% de porcentaje de daño. Podemos ver que Jack tiene la ventaja muy fácilmente. Yo creo que esto es debido a sus batallas contra Edwin Fox Fox. Sí, bueno, yo creo que... Se le debe hacer muy fácil esta pelea. Bueno, sí, yo creo que ya Jack tiene mucha experiencia en este match. Lo cual Ricardo no posee. Fox Falco sí, pero así no. Yo creo que Ricardo va a cambiar ahora te pregunto, su decisión. ¿Crees tú que esto sea un... que esto le indique a Ricardo jugar con Falco? Yo creo que Ricardo definitivamente va a tomar esa... O sea, tiene que ir con Falco a todas. Yo creo que Ricardo con esta partida entenderá que Jack no puede. Seguro. ¿Cómo no? Que si pueden pasar al baño. Seguro, ¿cómo no? Bueno. Tenía rato aguantando. Una partida muy rápida. Creo partida que rápida, partida fácil. Ricardo tal vez pensó que podía tener una buena partida. Y no hizo una mala partida. No, Ricardo no jugó mal. Solamente que Jack jugó un poco mejor. Vemos a Ricardo eligiendo su main. Ricardo ahora con su main character, con su personaje principal. Jack, quizá lo que deba hacer ahora es cambiar un poco el estilo de juego, ya que Jack lo tiene muy medido. Creo que este escenario es el indicado para este match para Ricardo. ¿Por qué? Porque no hay plataforma en la que Fox se pueda montar para evitar el spam blaster. Yo creo que lo que decide todo aquí es la rapidez. Y la distancia del mapa. No es sorpresa que Jack, siendo Fox,
no es tan rápido como lo parece. Jack es una persona más pasiva, como habíamos hablado hace poco. A pesar de ser un Fox, es un poco más pasivo. Ok. Ya. Ahora, Kimo toma la ventaja. 4 vidas por 2. Ricardo. Ricardo toma la ventaja 4 vidas por 2, aunque mantiene 91% de daño, ahora 100 y contando. Ricardo, eso fue todo. Tiene que mantener la concentración. Mantener la concentración, la calma y hacer buenos combos. Ya tendrá que, o sea, la debilidad de Ricardo, porque parece que Ricardo está fuerte. Yo creo que la debilidad de Ricardo que ha mostrado desde la primera partida, que fue la anterior, es como haga el tech. O sea, después de un grab, ahí. Si hace el tech, si no hace tech chase y se levanta en el mismo lugar donde lo suelta el Fox lo va a dominar. Tiene que improvisar con los tech chase. Bueno, comentario del experimentado Kelvin. Vemos a Ricardo. ¡Oh! ¡Oh! Un poco más de... Esto le puede costar la vida. De anticipación, le hace falta Ricardo. Eso es todo. No regresa. Oh, vemos, sí, regresó. Abusando de sus esquives y cosas raras en el aire, como siempre lo hace. Oh, y eso fue todo para la tercera vida de Jack. Jack, una vida. Ricardo, 3. Ricardo, 110 de porcentaje de daño. Aunque le sigue subiendo daño al Fox, en su última vida lo sigue combiando. Oh, nice combo, buen combo. Y ahí podía terminarla si la hacía el Dire. Dire, ¿no? Si no me equivoco. Dire. Hacia abajo en el aire. Dire. Bueno, personalmente. Ok. Esta partida. En 76. Me gustaría que ganara Ricardo porque. Para que se pusiera más pareja. Es quien nos representa. Tú dices, Ricardo representa Maracay. Aragua. Aragua. En lo que queda de torneo, Ricardo representa Aragua. Ok, ganador Ricardo, el segundo match de 2 de 3. Esto está parejo, 1-1. Hay algo importante que recordar. El siguiente es más. Una persona que se recupera muy rápido de las derrotas, así que Ricardo debe estar muy, muy O sea, presente. Él es como un Saiyajin. Cada vez que es derrotado, se pone más fuerte. Exactamente. Él sería Nappa. Lo mató su compañero. Ok, bueno. Seriamente, partida definitiva. Definitivo. 1-1 al set. El que gane esta pasa a la loser final break, a la final de la loser bracket, creo. Ya ha cambiado, sí, a la final de la loser bracket. Final de la loser bracket, el ganador de aquí. Por eso que este 2 de 3. Ahí lo falló. Ya ha cambiado un poco su estilo de juego, está jugando más pegado. Sí, es que eso es lo que tiene que hacer contra un falco. No darle posibilidad, no darle espacio, no darle distancia para que no use el Blam Spaz, Spam Blaster. Pero quizás doble filo, pues Ricardo sí. Le gusta jugar pegado. Hidratante, por favor. Estoy realizando mucho desgaste físico en mi garganta en este momento, necesito hidratarme. Ok. Como tiene mucho porcentaje y Ricardo no puede terminar. Oh, okay, me callo. 3-3, Kimo apenas con 23% de daño y sigue aumentando. Kimo no, Ricardo. Kimo tratando de hacer un combo que le devuelva la delantera. Ya jugando. Lo que pasa es que básico, lo cual parece estar funcionando bien. ¿Ya ven? Qué abuso. Creo que el Falco tiene que utilizar más Spam Blaster. ¡Eso ¡Wow! es todo! ¡Wow! Buena recuperación. Excelente recuperación de Falco. Excelente recuperación de Ricardo. Y ahora realiza un combo y no lo deja. ¡Oh! Parece que Ricardo... ¡Usta Paper Combo! ¡Oh! 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 ¡Oh, my God! ¡Motherfuckers and the bitches! ¡Oh! Buena... Claro, porque son varios, no es uno. Bueno, señores, esta partida la está dominando Kimo 2-1. Kimo con 50. Coño, Kimo no, chamo. Chamo, Kimo no es Ricardo. Yo creo que el nombre de Kimo le ha dado poder. Recuerda cuando Kimo le ganó y quiere vengarse. Por eso es que está ganándole a Jack ahora. Sabe que se lo va a encontrar. Ok, Ricardo solamente tiene que concentrarse en subirle daño de porcentaje. Súbele.
Súbele, súbele, eso es todo. No cae. No, era Graf. Era Graf. Ok. 56% de daño para Fox. ¿Algo tan épico como lo de Mario Kimo? Yo creo que oh, oh. 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 Ya. Yeah. Oh. Oh. Oh my God. Oh. Oh, Ricardo, marico, Ricardo, eres un monstruo, maldita. Bueno, creo que se va a dar inicio a la pelea. Kimo viniendo de una batalla que estuvo muy, muy cerca de haber ganado, pero eso no lo debes concentrar. Y Juan, que fue vencido por... Juan fue vencido por... Jack. Jack que ya está fuera del torneo. Entonces, Juan tiene aquí la posibilidad de reivindicarse. Bueno, yo creo que ya uno de los finalistas del torneo anterior ha quedado fuera. O sea que tendremos... Nuevo finalista. Tenemos nueva Grand Final con diferentes personas. Eso es seguro ya. No, bueno, depende. Edwin, no, Edwin ya está esperando. ¿Va a ver? Bueno, pero uno solo, aunque sea diferente. O ya sea, ya está fuera del torneo. Edwin repita como finalista de la Winner Bracket. Mientras y como que Grand Final también. Mientras que, exacto. Mientras, ah, no, todavía no. No. Mientras que el otro finalista que se verá con Edwin es nuevo verlo. Es Mario. Finalista de Winners. Sí, porque en el torneo pasado los finalistas fueron Mario y Edwin. No, fue Joel y Edwin. Joel y Edwin. Bueno, nuevo finalista. Nuevo finalista. La cosa es que se cambian los papeles. Como podemos ver, Joel quedó fuera rápido, que fue uno de los que llegó lejos en el anterior torneo. Jack fue eliminado, que quedó de segundo en el anterior torneo. Que él en el torneo anterior quedó eliminado temprano y en este también. Y en los dos anteriores también. Esto solo demuestra que hay gran nivel y que se cambian mucho los lugares, excepto el último lugar, que es el de Kelvin. Esto, si me equivoco, me corrigen, esto es la única partida que queda para definir el finalista de la Loser Bracket. Esto es entre... No. Ok, esto es semifinal Loser Bracket. Esto es 2 de 3. Esto es 2 de 3, ya que es semifinal todavía. Bueno, ok. Juan Sebastián. Esta pelea se ve mucho en Friendly, pero cambia totalmente cuando se pone en serio. A eso iba. Juan Sebastián, juegan mucho, muy a menudo. Se conocen, saben cómo juega uno y el otro. Y bueno, pero como dice mi compañero de narración, no es lo mismo jugar Friendly, jugar partidas amistosas, que jugar seriamente en un torneo. Aquí es donde se va a ver en verdad cuál es el que está mejor en este momento. Muy por encima de todos los resultados de los amistosos. Seguimos continuando con la narración. Sí, seguimos continuando. O continuamos, mejor dicho. Chavo, por allá va. ¿Ustedes están pendientes de escuchar la narración o de cortármela? Seguimos caminando para adelante. Bueno, podemos ver que están parejos. Kimo parece haber olvidado que acaba de enfrentar a otro sitio aquí.
y Kimo debería hacer uso de lo que ha aprendido, aunque sea en la pelea anterior. Está bueno, sí, la partida está muy pareja, pensando en el porcentaje de daño. Kimo no quiere perder, Juan Sebastián tampoco, ninguno quiere perder. Hasta los que perdieron no quieren perder. Pero, ¿qué van a hacer? Kimo jugando muy, muy perfecto, sin errores, pero okay. Se equivoca. Ok, Kimo ha estado debajo en el match toda la partida. Kimo tratando, acercándose mucho a la orilla, lo cual es en desventaja para él, vea como lo vea. ¿Sí? ¿Quién? Ah, porque si me dices eso a mí. Kimo haciendo. Ok, Kimo okay, empatando la partida. Partida nivelada, dos vidas iguales, ventaja lleva Shake porque Falco tiene 67% de daño. Podemos ver lo diferente que es la pelea de esta a la de Kimo y contra Mario, ya que son tácticas distintas, técnicas distintas. Juan es un poco más agresivo que Mario, Mario es más paciente. Entonces Kimo parece que se ve un poco más atrás en el juego. Lo que pasa es que, no sé, yo veo como Mario es más buscador de combo. En cambio, un poco Juan Sebastián es un poco más paciente. No, Juan juega a matar de un golpe. Así. No sé para qué sirve esto, pero igual está. Kimo parece que ha perdido la confianza en sí mismo. Ok. Kimo todavía. Creo puede... que Kimo al fin le está enfrentando la desventaja de ser negro. Final de la partida, primera victoria. Eso te pasa por dejarte crecer el cabello. Ya vemos cómo ya quedó eliminado. ¿Por qué creen ustedes, amigos? Ok, siguiente match. Al parecer se va a jugar en Yoshi Story. Ok, Story Juan Yoshi. No cambió a Zelda, error. Mi amigo comentarista está un poco pasado de trago, discúlpenlo. Mira, lo que pasa es que el Falco está tomando un poco el control, aunque el Shake ahora está dominando, che, boludo. Creo que Falco está muriendo muy rápido porque está haciendo agresividad donde no debe. Mira, el Shake está llevando un poco la ventaja. Hostia, así que me va a salir cara la bromita esta de la gasolina. El Falco combiando un poco, el Shake se defiende. Ok, Falco combo. Leve combo. No lo deja regresar y no regresa el Shake. El Falco está retomando un poco la partida. Kimo cambiando un poco su estilo, más por conocimiento que por técnica. Porque mira, es que el Shake se está defendiendo, pero el Falco no se deja. Yo no sé qué diferencia ven ustedes entre el uruguayo y el argentino, pero mi amigo no lo sabe. Lo que pasa es que los argentinos son argentinos. Y ahí Kimo se aprovechó una oportunidad. Los uruguayos son sarrugas. Kimo le falta el último golpe. Ok, Kimo aplicando la misma técnica una y otra vez. La ley sencilla de no dejarlo regresar a la plataforma. Y bien. Le sirvió. Eso fue todo para la segunda vía de Juan Sebastián. Fíjense que debido a un porcentaje fue que pudo hacer eso. A uno de porcentaje. Si no, no se hubiera podido subir tan rápido. ¿Cómo fue eso? Tenía 99. Bueno, Kimo malvado. Parece que ha recuperado la confianza en sí mismo. Juan parece que tiene los lentes empañados. Se me va enero como una flor. Se me va febrero. Kimo, como una flor. Se me va marzo como una flor. Se me va abril
como una flor. Kimo lanzando blaster donde no hay nadie. Eso es típico de Kimo. Malvavisco asado. Bueno, partida pareja, aunque el Falco lleva la ventaja por porcentaje de daño que tiene el Sheik. A mí me parece que Kimo se está rejando más de lo que debería. Ha bajado, me parece que ha bajado el ritmo o la intensidad de juego de Kimo. Sí, está tratando de... O sea, tal vez está tratando de ser un poco más calculador a la hora de los golpes. Exactamente. Está tratando de ser un poco más calculador. Por y ahí falla. Lado, lo beneficia, pero por otro lado no. Debería... Veremos. Bueno, lo que más dicen de Mil es que hay que cambiar y cambiar dentro de la misma partida. Cosa que Kimo está tratando de hacer ahorita, pero al ser negro se le hace difícil. Como podemos ver, el Chai Guy le tiene rechera a Kimo. Ok, Kimo combo. Kimo combo. No, no fue Kimo combo. Juan Sebastián se defiende, okay. Kimo lo domina. Juan tomando demasiado porcentaje, parece que esta pelea va para Kimo. Kimo solamente debe... Ok, solamente le falta el golpe final a Kimo. Sí, no, no, Juan no deja que se lo dé. ¿Será que se lo dan a Juan? ¿O se lo da Juan a Kimo? ¿Cuál de los dos se lo dará? El golpe final, no, por supuesto. Juan, siendo muy cuidadoso. Ok. Yo creo que ya a estas alturas de la cantidad de porcentaje de daño que tienen ambos... ¡Wow! Juan leyó perfectamente los movimientos de Kimo. Por eso Juan es el ganador de esta partida. Ninguna palabra más. O sea, tú juegas con Erwin en la Winner Breaker, la final de la Winner Breaker. El que pierda va a ser el que va a jugar en la final del Loser Breaker, ¿no? Perfecto. Bueno, Juan, mostrando un excelente desempeño como en el último torneo. Parece que lo que decían no era mentira. O sea, era una leche tan gigante. Ok, les recordamos que esto es 2 de 3. Ok, 2 de 3. No, no, esta ya es 3 de 5. Es la final del perdedor. Ok, esto es 3 de 5. Disculpe los errores. Disculpe la rebusnancia. Ricardo está acostumbrado. No, 3 de 5 no se banea. No, se banea aquí, pero ya después en otras partidas no. Ricardo, okay, bueno. Ricardo está acostumbrado a estar en estas instancias. Juan no, es su primera vez. Esperemos que Ricardo lo trate bien. Juan, ese era mi lugar. ¿Sabes? Estoy molesto contigo. Me ganaste. No lo puedo aceptar. Ricardo banea. Quiero una revancha después que termine el torneo. Money match, 20 bolos por pecho, 20 bolivias de fuerte. Yo también quiero un money match con Juan, todos quieren... Vale, 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 acepto los money match con quien sea. Estoy así, abierto a todas las money match, vengan, vengan, ven. Así pierda, pero me sirve de experiencia. Ok, esto se jugará en Battlefield. Ricardo está jugando con Fox. Creo que Ricardo tiene una idea de Fox. Creo que viendo sus peleas contra otro Fox, ha encontrado que Juan es un poco débil contra Fox, pero no sabría decirlo, ya que Juan también se ha ido adaptando bastante bien, y Juan juega con Evin a seguido. Ok. Ricardo tomando la ventaja. Parece que el Fox es muy rápido para Juan. Juan no sabe qué hacer. Es interesante ver a Ricardo cambiando de personaje. Creo que Ricardo
épico, un final épico. Final, debido final, a su temprana eliminación en el último torneo, se ha dado cuenta de que a veces el cambio de personaje es necesario. Porque tenés que buscarla, marico. Final no basta para cardíaco. Y parece que le está yendo bien. Es como la de Mario y así mismo, pero yo creo que hasta tuvo más intensidad. Quizás contra Jack no fue... Sí, pero sí tuvo... ¿Salió también? Sí. Ya que ya se conocía el macho. Por eso que yo decía, pero ahora Juan está sufriendo. Le están dando por el ano. Siempre hay una pelea que sobresale más que toda. Y queda como que para la anécdota. Como que esta fue la pelea. La que tal. La que tal. Sí, marico, hasta ahora fue esa. Ahí, yo te soy sincero, para mi opinión, Mario, ahí los dos murieron. Solamente que Kimo murió más rápido que tú. Pero los dos murieron. Es que eso fue lo que... Una vaina así, con el Kimo. Sí. El que cayó primero. ¿Podemos ver que nadie le para bolas a esta pelea? Eso. ¿Les da igual? Mito. Yo todavía los veo, ¿viste? Todos los días. Me acuesto a dormir con la cara. Pero Ricardo dominando. Yo los tengo en... Representando a Aragua, viniendo desde atrás. Todo. Películas que son 20 películas. Sagas. Parece que Juan... No puede mantener el ritmo porque Ricardo es muy rápido. Y Juan no sabe cómo jugar tan rápido como el fondo de Ricardo. Ok. Proseguimos, la serie va 1-1, ¿no? 1-1, ¿no? Va la serie. 0-0. Esta es la primera. Esta es la primera entre ellos. Ricardo dominando. Creo que es más que todo por la... lo preciso de sus golpes. Y lo rápido que son, y bueno, ya Juan no se adapta. Veo a Ricardo no muy estático en un mismo lugar, pero no, lo veo moviéndose. Como más paciente. O sea, Ricardo está jugando como que muy básico, pero a la vez muy preciso. Ricardo está jugando como aquella leyenda. O sea, algo como que no importa que me peguen, pero yo también me estoy a pegar. Algo así. Ricardo no debe confianza, aunque tenga ventaja en vida. Ya que Chip es un personaje muy odiable porque te mata muy rápido. Sí, pero Fox con un Shine puede decir chao, chao. Ok. Chamo, yo, ya se fue la mamá y yo. No, marico, así podía cagar. No, porque después la podrición, esa señora me iba a pena con esa señora. Y no puedo cagar sin un cigarro, no me sale el mojón. Si no tengo un cigarro, no me sale el mojón, el mío. Bueno, podemos ver los acertados comentarios de mi... Mira, pero ya va, chamo, yo necesito un vaso, porque yo no comentario. Puedo ir. Dame, que yo no me limpio. Yo de los 13 me lo voy a decir. ¿Tú sabes cuánto fue? Ok, Juan se confió y esto puede significar el final. No uso, ¿tú sabes cuánto fue? La sacó un contuliendo, pétale. Y pensó que está en el cigarro. Ok, parece el final. Ricardo le está costando esta última vida. ¿Será que termina aquí ahora? Ok. Juan pierde la primera batalla. Veamos qué hace ahora. Se ve muy, muy mal contra el Fox de Ricardo. No es sorpresa que Juan no es una persona que tenga segundo personaje, así que no lo veremos cambiando. En cambio, Ricardo... Ok, Fontaine, le dije Juan, sí tiene un poco de ventaja aquí, pero Fox es un personaje muy sucio. Si nos podemos dar cuenta, en el Melee los mejores personajes son los barateros, lo cual es un asco. Ricardo tiene un Fox bastante sólido para ser su segundo personaje. Tan sólido que Juan no encuentra la forma, aunque esté dominando la partida. Se equivoca Ricardo y eso le puede costar una vida. Plataforma no ayuda a Ricardo. Wow, Ricardo le hace un reflector spike.
Ricardo jugando muy seguro, muy seguro. Y Juan pareciera que tiene miedo a acercarse. Ok, Juan toma la segunda vía. Juan haciendo el trabajo. Juan parece tener leído completamente a Ricardo ahora. Ricardo casi pierde la oportunidad de matarlo debido a que no cargó ese smash cuando podía, pero logró matarlo. ¡Wow! Ricardo on fire. Okay, una vida, definitively match. Juan leyendo a Ricardo como quiere. Ricardo se salva de una muerte segura de una manera bastante extraña. Ricardo tratando de baratear, lo cual no va a funcionar debido al poco porcentaje de chic. Bueno, se viene la tercera pelea. Recordamos que esto es 3 de 5. Los dos se ven muy concentrados en el juego. Vemos como Juan está siguiendo el camino de Mewtwo King. Se está quedando calvo. Bueno, Ricardo ahora usando a Falco, yo creo que es debido a que él tiene la posibilidad de elegir el stage. Ricardo se siente muy cómodo con Falco en lo que es Final Destination. Pero Juan parece no importarle esto, igual está tomando bastante porcentaje de Ricardo. Aunque Ricardo parece recuperarse, ahora que ya tiene porcentaje, están igualados. Ricardo tratando de predecir. Muy seguro Ricardo, muy seguro. Juan no sabe qué hacer contra la lluvia de blaster de Ricardo. Ok. Juan toma la primera vida. Pero eso no significa nada debido a que con un golpe Falco puede decidir esto. Ricardo está usando mucho el smash hacia abajo cuando a veces tiene chance de usar el smash hacia adelante. Bueno, el otro narrador ya acaba de regresar de hacer sus necesidades fisiológicas. Proseguimos con la narración. ¿Cómo va este match? Bueno, esta es la tercera pelea ya. Van 1-1. Ricardo ha cambiado de nuevo a Falco debido a que tuvo la posibilidad de elegir el stage. Y creo que Ricardo se siente muy cómodo en Final Destination con su Falco. No, como te digo, no hay plataforma. Pero, en la que su adversario se pueda montar para evitar el spam blaster. Pero y eso lo favorece un poco. Que Chic está viviendo mucho, lo cual le ocasiona muchas desventajas al Falco, ya que no lo puede matar rápido. No, y que Final Destination es favorable para el Chic para hacer el chain grab. O para hacer el tech chase. Tech chase, sí, correcto. Sí, para hacerle un grab, soltarlo y luego hacerle un tech chase. Seguimos jugando a lo seguro. A lo eficaz. Demasiado porcentaje ya. Debería terminarlo con un golpe suave para... No, error para Kimo. Y le puede costar Ricardo. La vida. Ricardo. Un Phantom nueva ahí. Madre, chavo. Chavo, ya. Está eliminado ya. Eliminado ya. Y una pelea bastante ladilla, los dos están jugando bastante gay. Parece que Ricardo quiere llegarlo hasta 900%, es su decisión.
Chip se va a morir desangrado. Ok, Ricardo tiene que cambiar la mentalidad porque no le está funcionando el juego. Juan está jugando con Kimo, se queda en la esquina. Ricardo, perdón. Podemos ver a Juan, ahora sí, tiene dos cosas en Mewtwo King, lo calvo y lo gay. Ok, lo mató con un reflector. Eso es lo que estuvo buscando Ricardo desde hace dos partidas ya. Parece que Ricardo... Verga, Juan, tienes el cáncer. No tiene entrada. Perfecto, ¿no? Eso no se equivoca a la hora de hacer cáncer. Juan sacando el neutral muy, muy rápido. No le da oportunidad a Kimo a Bueno, al parecer Juan va a ser ganador de ese segundo match, del tercer match. El tercer match que se pondría 2-1, al parecer, si concreta esta victoria. Creo que a Kimo no le favoreció Final. Kimo es muy... Ricardo. Kimo fue quien seleccionó Final. Ricardo seleccionó Final, pero Ricardo es bueno en Final, pero no contra Chic, por lo que podemos ver. Vuelve a cambiar a Fox, veamos qué elige ahora. 2-1 la partida. ¿Final de nuevo? No creo. Yo creo que irá por un mapa con plataforma. Vamos a ver. Le desfavorece. Battlefield. Le desfavorece por ambos lados, por la orilla del mapa y por las plataformas. ¿Sí? Pero tal vez se sienta más cómodo ahí. A mí me pasa eso a veces. Juego en los stages donde menos debería jugar. ¿Cuál es la costumbre? También puedo... ¿Es verdad? Podemos ver que Juan sigue con sus desventajas contra Fox. Fox le hace porcentaje muy rápido y Juan no sabe cómo reaccionar. Ah, contra el Fox mío sí jugaste bien. Contra el mío sí, contra el del no. Ok, toma la primera vida Ricardo. Juan no sabe cómo regresar a la plataforma. Apesta en eso. Bueno... Y es Edwin y Mario que se encuentran tranquilamente viendo la pelea de sus posibles adversarios. Tranquilamente los dos viendo las peleas. Cara seria, mucha observación, mucha vista, mucha atención a estas partidas de lo que pueden ser sus posibles adversarios en la Grand Final o en la Final de la Loser Bracket. Sí, ya que estamos hablando de Edwin, puedo decir que la niña que Edwin molestó antes... Está siendo tratada en un centro de asistencia. Ya hablaremos de eso cuando se trate de... ¿Sí? ¿Cómo es eso? Fernanda. Fernanda, con razón era el nick de tres letras iniciales. Exactamente, Fer. Yo lo comenté antes. Que le mandó un mensaje y le digo, me desgraciaste la vida. Más que eso. ¿Más? Más que eso, te digo. O sea, no existen palabras para describir. No existen palabras para describir lo que el susodicho hizo. Dice que a Edwin le quedan los dientes así después de que hizo lo que hizo. Bueno, match, dos vidas iguales. Ventaja la lleva Chic por porcentaje de daño, aunque el Fox está tomando el control de la partida. Lo está golpeando muy continuamente, subiéndole porcentaje rápidamente al Chic. Subiéndole rápidamente porcentaje de daño. Aunque el Chic parece que no lo va a dejar regresar y no regresa el Fox. Esa patada de Chic, ahora Juan está usándola con más soltura. Juan antes estaba bastante cagado, ya no tanto. Típico, marico, esto es palabras coloquiales. O lenguaje urbano, como quieras llamarlo. Bueno, estamos Ricardo aquí. Ricardo no sabe qué hacer con la gaydad de Juan. Estamos transmitiendo aquí. Yo soy Alve. Mi nombre es Alve. Canto rap. Canto raquetón. Somos un guotodito. Somos el malandro. No sé nada. Salvo a Alve. Fue el de mamagoleta. Ok. Se empareja la partida. Ok. Se empareja la partida. Una stock. Una vida igual. Ok.
Ventaja lleva Chic. Potts, 59% de daño. Pasa a la final de perdedores. 2-1. Sí, a la final de perdedores. 2-1 va esta serie. ¿No? Ok. Juan pasa a la final de perdedores. ¿Esto es nuevo para Juan? Esto es nuevo, realmente nuevo para Juan. Impresionante. Es impresionante. Bueno, sí, la verdad, mira, yo te digo que desde los inicios de Juan, Kel, en lo personal, desde que he visto los inicios de Juan como jugador, ha progresado rápidamente en el juego. Y esto es nuevo, estas instancias en este torneo para él es nuevo, pero la verdad se merece estar en este lugar por lo bien que lo ha hecho. Te mereces estar en este lugar por lo bien que lo has hecho. Pero igual sigo molesto contigo porque me ganaste. Igual vamos a jugar la Money Match. Ok. Final de ganadores. ¿No? Erwin contra Mario. Final de la Winner Bracket. Mario Slope versus Guido. Una pelea que pensábamos... Porque no es Guido, es Guido. Esta pelea que viene ahora pensábamos que se iba a dar con mucha anterioridad. En el último torneo... ¿Se pensaba que esta pelea se iba a dar? Bueno, ¿no? Quiero decirle, ya va, antes de que empiecen ambos participantes, quiero darle un comentario en que yo dije que tal vez una final adelantada era la partida entre Edwin y Mario. Corríjanme si estaba equivocado. O sea, yo sé que yo no soy nadie para yo pedirle a ustedes que yo quede en una buena partida, pero eso es para beneficio de ustedes mismos. Si ustedes dan una buena partida, yo no me voy a beneficiar, Nelson no se va a beneficiar, sino ustedes mismos. Nosotros como observadores desde fuera de la partida queremos ver una buena partida sabiendo que son buenos jugadores. Seguro que la veremos. Para mi opinión están ambos jugadores en el actual top 3 de los mejores jugadores del país en este momento. Para mi opinión. Así es. Ambos jugadores están en el top 3, para mi opinión. Aquí están dos del top 3, para mi opinión, sin discusión alguna. Queremos ver una buena pelea, aunque el televisor está interfiriendo un poco con la señal, la buena señal. Como podemos ver, ¿cuál cable? Cualquiera. Cualquiera. Mueve cualquiera. Ahí abajo. Tú me dices. Dale. Ahí, ahí. No, no, dale otra vez. Ya. Ahí, sí. Bueno. Ok. Bueno, teníamos problemas gráficos, ha llegado, pero se ha solucionado. Llega el momento de hablar de Edwin y su tag. Vuelvo y repito, hace rato pensé, y lo mantengo, que la final adelantada fue entre Edwin y Mario y Jack. Pero creo que esta partida entre Edwin y Mario también va a ser muy prometedora. Y de hecho, es muy prometedora y esperamos ver algo asombroso. ¿Podemos ver cómo Mario ya comenzó dominando? Sí, seguro. Sí, ha quitado la primera vida. Sí, tienes razón. Marico, qué narradores de pacotilla, weón. Bueno, pero se hace lo que se puede, se hace un esfuerzo. Tratar de transmitirles a ustedes con voces y hechos todo lo que acontece y sucede en esta partida. Mario, desde que llegó al torneo, dijo, yo voy a vengar a Fernanda. Él es de Fernanda Defensor. Exactamente. Y yo, Edwin subiéndose a la plataforma como si fuera Falco, no lo entendí, pero bueno. Ok. Ok, bueno, la ventaja la tiene Mario. No, chamo, yo hago. Muévelo. No, déjalo ahí. No, no, muévelo, muévelo. Eso no. No, no, muévelo. Pero muévelo para que quede. Pero déjalo, ahí está bien. No, era salto y el dair. No, porque no. Salto y dair regresando a la plataforma. Cuando eso sí no lo fallo yo. Pero ni de vaina. Bueno, y recordándole aquí, automáticamente al finalizar el torneo se vienen las Money Match. Ok, preguntamos a... O sea, pueden venir las team, pero mientras los preparatorios de los dobles, pueden haber una que otra Money Match pendiente. Vamos a hacer un recuento de las Money Match que se vienen. Estas son Juan Sebastián contra Kelvin. Yo contra Fabio. Fabio contra Kelvin también. Kelvin quiere perder todo su dinero hoy.
quiero quedarme en la ruina. Parece que Kelvin, al tener dos trabajos, lo hace querer gastar más dinero. Bueno, volviendo a la pelea. Partida muy pareja. Cuando pensábamos que Mario tenía la ventaja con su Mart, Fox ha emparejado la partida a pesar. Oh. Bueno, volviendo a jugar como falta. Spam Dare de Fair. Spam Dare. Así mismo se llama, ¿no? Sí. ¿Qué? No sé qué te están expandiendo. Ok, bueno. Todo parece indicar que el ganador de este primer match de 3 de 5 de la Winner Bracket va a ser de Edwin por la cantidad de porcentaje que tiene Mario. Y así es. Primera partida a favor de Edwin. Me disculpa las fallas técnicas en el televisor. Ok, segunda partida. Mira, cuidado. Extremely careful. Así no. No, pero no lo levantes así, chamo. Si se vuelve a poner el error de pantalla, no es culpa mía. Vamos a tratar de narrarlo. No, tú pesas mucho, no. Chamo, ya la cagaste, viste. No, chamo, sin sentarnos. Quédate con cuidado, ahí está bien, ahí que como estaba. Bueno. Chamo, se ve mal, marido. No sé por qué Mario ha elegido Capitán Falcon. Mario ha elegido Capitán Falcon. No entiendo por qué, pero él tendrá sus motivos. Vemos que es un Capitán Falcon bastante sólido, lo cual sorprende, ya que Mario no juega con otros personajes que no sea Chick y Marv a menudo. Bueno, la primera vida para Mario con su Capitán Falcon. Mario pierde la primera vida. Una pelea de mucha rapidez. Mario queriendo sorprender. Bueno, partida pareja. Tres vidas iguales. Diferencia apenas de porcentaje de daño. Recordamos que este game va 1-0 a favor de Edwin. Edwin siempre ganando a la...
la cachimborra mientras que Mario hace los combos buenos. Ok. A muchos nos pareció algo extraño ver a Marius jugando con Capitán. Pero le está dando resultado, amigo. Sí, le está yendo bien, más que todo por el escenario. Es totalmente libre para realizar las rodillas a placer. Sin ninguna plataforma que le corte el paso al saltar, al intentar hacer una knee. Mario, usando su margin que ya conocemos con Marvin o con Chic, pero con Capitán Falcon es mortal definitivamente. Ok. Sin querer desprestigiar a Edwin. Por primera vez en mucho tiempo vemos a Edwin cayendo, no vergonzosamente, pero sí. No vergonzosamente. Pero sí, sí lo están leyendo con mucha facilidad, como no lo habíamos visto de hace mucho tiempo. Le recordamos que el jugador del momento en Venezuela en Super Smash Brothers o este juego es Edwin. Y no es muy común verlo perdiendo de esta manera. Pero aún tiene la posibilidad de remontarse. Están en una vida cada uno. Edwin perdiendo por 62% de daño, de porcentaje. Diría que ahora falta un poco de tranquilidad por parte de Mario. Sí. Mario solamente tiene que buscar el golpe. Buscar un grab. Un grab. Ok, hizo tech en la pared. Sí, fue. Y fue bueno, porque si no queda flotando exactamente para un shine. Se arriesgó bien, tenía que hacerlo. Para mí esta partida la gana Mario. Para mí esta partida la gana Mario, se lo digo de pan y todo. Para mi opinión. Bueno, no, fue. Fue un mal cálculo de tiempo para hacer un drop zone. ¿Cierto, Mario? Mario estuvo buscando el drop zone toda la partida. Creo que no. Pero falta un match, ¿no? Falta una. Ya terminado. Pero es que esto es final winner bracket. Ahora veremos. Debería ser 3 de 5. Ah, bueno, yo conté una mal. Ahora vamos a la final de perdedores entre Juan y Mario. Juan, primera vez aquí. Chamo, pero yo quiero saber. Mario, ¿qué tiene? Ha pasado por aquí muchas veces. Marico, yo lo veo jugando con Fox. Y, o sea, no es que sea algo normal, no, usa técnicas muy buenas, pero no sé, marico. Pero que tiene, marico, que gana, no sé, no entiendo. No entiendo qué tiene, marico, ¿por qué no le pueden ganar? No le podemos ganar, mejor dicho. No, agarren eso de práctica. No, esa es la computadora. No debiste haber hecho eso. De vaina te borran la. No. Lo toqué y se como. Se siente este golpe y se arruinó todo. Chamo, no te sientes ahí, pana. ¡Ay, no! ¡Oh! Coño, pana. No obstruye a nadie. ¿Ves bien ahí? Nos sentamos, pues. Con mucho cuidado, nos sentamos para que no interfiera. Mira, ves, se está ya, ves. Ok, aquí vemos un chiquitito. Quizá muchas personas dirían que quien gane aquí es el mejor chip. Yo no lo veo así, para mí los ditos no representan nada. Exactamente, para mí tampoco los ditos no representan nada. Los ditos no representan nada. No sé si se la están agarrando como práctica o ya es seria. Práctica, ok.
gana el que tiene menos porcentaje. Sí. Van a suspender según el juego, pero según la regla gana el que tenga menos porcentaje. Ah, ok. Viste, pero no me equivoqué. Según el juego van a suspender. Esto es final de Loser Breaker. ¿No? 3-5. Perfecto, bueno, ya acaban de terminar el calentamiento. Ya están listos para hacer el baneo de escenarios. Deben quitar Pokémon Stadium de ahí, primero que todo. Son tan gays los dos, ¿ok? Ah, chamo, vuelvo y repito, oh, me siento humillado. De pana, marico. De pana, me la voy a cobrar para Money Match, marico. Me siento humillado. Marico, en los últimos tres torneos no he podido llegar ni a semifinal. En los últimos tres torneos ni semifinal he llegado. Me siento humillado, marico. Bueno, otra vez mi co-comentarista aquí, frustrado. ¿Ha quedado de último los últimos cuatro torneos? No, no de último, pero casi de último. Bueno, ha perdido todas las partidas. Sí. Tú también. ¿Y tú? ¿Yo? No, yo tengo que ver. Tú me eliminaste en Maracay. Con un Forestock. Tú me ganaste aquí. Y ahora... Ok, comienza la pelea. Cállate, Kelvin. Vamos a manarrar. Me siento humillado, marico. Mira, mira que están haciendo una coreografía. Aquí vemos cómo están haciendo una coreografía. Los dos se ven bonitos en el escenario. Nadie se pega, lo que buscan es... Ahora sí. ¿Quién es el más bonito? Miren cómo los dos se mueven de manera gay con su chic. Vale, serio, serio. Dito chic. Ok. El rojo es Juan Sebastián y el negro con blanco es Marius. Mario. Ok, recordemos que Chick tiene un agarre infinito contra Chick. Bueno, no es infinito, pero le puede hacer demasiado porcentaje. Es estúpido. Chain grab. Mario trata de trabajarlo con el mind game. Mientras que Juan Sebastián trata de ser más eficaz con sus golpes. Y falló Juan Sebastián. Ok, Juan jugando otra vez Mewtwo King Mendes. Wow, Mario aprovechando un error de Juan. Creo que Juan ahora va a dejar de hacer eso en la esquina, le va a dar miedo. Yo le gano a Rubén con más facilidad que con la que te gano a ti. O no, no digamos que le gano, sino que le juego a Rubén con más facilidad que con la que te juego a ti. O sea, eso, ya va. Pero es que yo te digo algo. El que tú me pongas a mí la partida más difícil que la que me pone él, no quiere decir que tú seas mejor que él, sino que para mí, para mi opinión. Vemos aquí como es un juego de desgaste. Eso no quiere decir que yo... Mario... Acaba de perder su segunda vida. Juan. Parece estar bastante confiado, Juan. De hecho, los dos se ven con bastante confianza en la partida. Es muy parejo, de verdad. Ni siquiera por ventaja en el personaje podríamos decir quién ganará. ¿Te acuerdas la violada que me echó Rubén en la cruz? Se la descobró en la que yo le hice. Yo le hice una violada también a Rubén en una cruz.
Ok. O sea, él era técnico, pero cuando fue a Estados Unidos, se vino más técnico todavía. No, y lo más arrecho fue que le pasó lo que le pasó contigo. Ese día en el torneo allá, le gané casi todas las amistosas. Y en el torneo le perdí. Ok, recordando los tiempos de Wario. Todo recordando cuando Wario jugaba debido al chip rojo, ese era su color. Juan haciendo el honor. Aunque Juan juega con el chip rojo también bastante. Mario sí siempre ha sido blanco y negro. De los dos lados, de ambos bandos. Ok, Chengra. Cosa de la que carece Juan. Juan no sabe hacer el Chengra tan bien como lo hace Mario. Juan prefiere dar golpes y terminar las cosas más rápido que hacer Chengra. No le gusta. Ok, la primera partida para Mario. Segunda partida se va a jugar en Battlefield, recordamos que este es 3-5. Ok, Churiken, digo, Sembo. La primera la ganó Mario. Segunda partida en Battlefield de nuevo. Parece que Mario tiene una estrategia fija contra el chic de Juan, cosa de la que no tiene Juan, sin embargo logra quitar las vidas, pero a la larga Mario domina. Bueno, segunda partida de este set de 3-5, final de ronda de perdedores. Está ganándolo Mario 1-0 el game. Parece que Mario tiene descifrado completamente a Juan Sebastián. Juan Sebastián no está acostumbrado a un, dito chic. Cosa que Mario quizá tampoco, pero lo ha visto más. Bueno, si vamos al caso, los compañeros de Mario de juego más cercanos son Edwin y Jack. Edwin no tanto porque Edwin está aquí. Recordemos pero que más que todo Jack. Pero, o sea, lo que me refiero es que los personajes o las personas con las que Mario constantemente juega no son chic. Pero Mario en un pasado jugó muchas chic, ya que se usaba en Maracaibo, habían todos los personajes. Juan, siendo nuevo en la comunidad, no ha enfrentado muchos chic, digamos. No. O sea, yo digo que ninguno de los dos, o sea, tal vez ambos tienen experiencia contra chic, pero Juan Sebastián estaría más en desventaja en ese campo, ya que aquí en Caracas, o con las personas con las que Juan Sebastián normalmente practica, no son chic. Pero igual esto es un no Jones, igual no hay excusa. Si ganó Mario, va 2-0. Ok, va 2-0 la serie. Juan Sebastián, no tienes tanta experiencia. Básate más que todo en el juego mental. Mario, de igual manera. Siragón te está dando un poco de poder. Y Mario para ti, bueno, sigue dejando porque la marca de Mario. Sí, bueno. Mario está siendo patrocinado por Siragón. Ah, ok. O sea, Mario es un androide. Número 22.
No. No. No, no supe. Cuéntame eso. Ajá. ¿Quiénes tienen pasaporte aquí? Levante la mano. No. Y te cuento que me saqué el pasaporte y fue para vendérselo a un colombiano para que pudiera viajar con el pasaporte mío. O sea, yo vendí mi identidad. Un colombiano. El chamo se parecía a mí todo. Era como tú, parecido a ti, por cierto, sin ir muy lejos. Como el mismo color de piel tuyo, pero el chamo era uy, toche, muy colombiano. El chamo se aprendió todos los datos de mi partida de nacimiento. Bueno, marico, ya que coño, ya se escuchó. Ya se escuchó, no. Ya se escuchó, marico. El bicho copió mi partida de nacimiento y yo vendí mi identidad. O sea, yo puedo viajar si me saco una partida de nacimiento nueva y una... ¿Cuánto lo vendiste? Como en 3.000 bolos, en aquel tiempo. En aquel tiempo, eso fue hace como 3 años. Bueno, usted es sincero. Usted quiere decir la verdad. El colombiano, yo tengo un pana que trabaja en la Unidex, que hoy en día es la vaina... El Saime. El Saime es la vaina de institución. Al pana le dieron un kilo de perico. O sea, el chamo trabaja en el Saime. Le dieron un kilo de perico y el chamo me dio a mí 3.000 bolos. Fíjate, yo frito, pero frito sin plata. 3.000 bolos. No joda, un clon mío. Bueno, continuamos aquí con la partida. Sí, marico. Le dieron un kilo de perico, marico. Bueno, sí, dos vidas iguales. La ventaja la lleva en esta partida Juan Sebastián solamente por porcentaje de daño. Igual Mario está nivelando la partida con golpe a golpe. ¿Ok? Ok, Mario lleva la ventaja, lo sacó del escenario, lo deja regresar y ahora Juan Sebastián le saca la tercera vida y solamente le queda a una a Juan. Mientras que Juan Sebastián tiene dos vidas con 108 de porcentaje de daño. Y eso fue todo, una a una. Eso es así. Esto puede ser el final de Juan o puede ser el comienzo de una gran remontada. Así mismo es. ¿Qué dice Edwin? Edwin se ríe porque yo está relajado ahí bien. Yo está relajado ahí bien paradito en la grand final esperando el de la Lucen Final para dejarlo ganar el primer set. Y después, bueno, después le sacan las otras dos partidas así de paja. ¿Bajó tanto en organizar el torneo solamente para llevarse el dinero de todos nosotros? Sí, bueno, es que eso lo tenemos claro todos. Pero como somos masoquistas y jugamos por amor, contribuimos. Para eso no hacemos un pote para el premio, sino se lo damos a él de una vez. Y después jugamos el torneo. Juan Sebastián gana su primera pelea. ¿Será esto el comienzo de un regreso? Y este servidor quien les habla les pide un break porque necesita fumarse un cigarro. Bueno, comienza la pelea. Esta vez Mario elige Dreamland. En realidad en este momento, como usan los mismos personajes, todo depende de la comodidad que sientan. Mario teniendo problemas ahora a la hora de pelear con Juan, se le ha hecho diferente. Juan ha cambiado un poco su estilo, pero creo que Mario se puede adaptar muy bien. Veamos. Mario ha bajado un poco la intensidad, creo que eso le está costando algunas vidas. Creo que Mario está excesivamente relajado y por eso está perdiendo en este momento. Ok. Pensé que Juan iba a baratearlo, pero baratear a un chico no es tan sencillo como parece. Juan jugando a lo cagado.
quedándose en porcentaje. Mario usa la match para abajo. En realidad es una pelea muy pareja de principio a fin. Antes Mario dominaba, pero ahora está muy parejo. Juan Sebastián se equivoca, quizás esto pueda definir toda la partida. Todo depende de la concentración. Nelson. Bueno, la partida se pone muy interesante cuando Sebastián le está ganando, le gana a Mario. Señores, lo deja empatado 2-2. Esto está igualado, señores. Creo que Sebastián está dominando el ritmo cuando le ganó el match. Creo que una de las mejores cosas que hace Sebastián es dominar cuando hace lo mismo. Pues es como un estilo de campo, pero se mantiene. Pues hace siempre lo mismo hasta que él encuentra la diferencia. Bueno, ahí tenemos a Sebastián, ¿ves? Dominando la partida con puros golpes. Señores, lo empieza a dominar, sigue Sebastián campeándolo, ¡pum! Va a ganar Sebastián si mire la partida. ¡Cataplum! ¡Pam! ¡Pum! Bueno, aquí el narrador está fumando, más a lo que fume. Sí, permiso ahí, pues. Bueno, sabemos que le quitó una vida a Mario, van 2-1, a favor de Sebastián. Ok, ¿la serie cómo va? La serie creo que van, si no me ayuden, 2-1 a favor de Mario. 2-1 a favor de Mario. Se puede poner 2-2. Que de concretarse esta victoria parcial de Juan Sebastián, se colocaría la serie 2-2. Exactamente. Y sería una partida, una quinta partida muy interesante en este match, en este game. Sería el definitively... Una fortunately decisively one match. Ese mismo, sería el The last ultimate definitively una fortunately decisively one match. Mira, al parecer, creo que Sebastián va a ser... Estamos Jesús Blanco y yo, tú conociste a Jesús Blanco. El viejo con Malacayo varias veces. Pues ya viene el definitively one match. Ok. Ok, man. For the Americans, for the USA native, this is the last match, unfortunately decisively one match. O sea, la última del set de 3-5, 2-2. Mario, Juan Sebastián, Dito Shake, ¿quién será el fucking ganador? Hermano, le digo algo. Ya va, no elijan. Le decimos algo de los jugadores que vemos la cosa allá afuera. Los felicitamos a ambos por llegar hasta donde han llegado. Para Mario no es algo extraño llegar hasta este lugar. Para Juan Sebastián sí es algo extraño. Aunque no tenemos nada en contra de él. Cualquiera puede llegar a esta distancia del torneo. Pero para él es nuevo. Hay que reconocerlo, hay que verlo. Bueno, si le deseamos la mejor de las suertes a ambos, claro, en esta partida. Aplausos, por favor, aplausos, vale. Esperemos que den su mejor esfuerzo. Vamos, muchachos, vamos. Come on, let's go. Bueno, que empieza con 0-0. Let's go, motherfuckers. Comienza el spacing. Golpe, empieza Mario haciendo un poco más agresivo. 33%, eso no es nada todavía. La pelea está algo así con el spacing. Ahí está demostrando algo así en concreto con combos. Mario sigue siendo agresivo. Sigue, lo va a sacar a la primera stock. Creo que tiene la ventaja Mario. Yo creo que los maracuchos son más peligrosos cuando el match está empatado o están perdiendo. Exactamente. Creo que domina. O sea, yo creo que si Edwin te gana la primera y tú le ganas la segunda, tienes probabilidad de ganarle la tercera. Pero si tú le ganas la primera, te lo juro que las dos te las va a meter en la yuca. O sea, son más feos los maracuchos, son más feos viniendo de atrás que estando adelante. Para mi opinión. Bueno, te voy a decir una... Corríame si estoy equivocado. Bueno, te voy a decir una cosa. Sebastián viene de atrás. Lo conoce de atrás a Mario. Lo conoce de atrás. Y está perdiendo, viejo. Por ahora. Aunque con un buen golpe de Sebastián puede empatar el juego. Yo no estoy jugando y estoy nervioso por saber qué va a pasar aquí. Me está pegando el frío también y cuando me pongo nervioso... Bueno, otra de las cosas que le voy a decir a ustedes aquí como a las 5 de la mañana, yo agárrese yo porque aquí lo que hace es frío. Yo, que jode, yo frío. Y medio, así.
El bicho salió aquí casi la de una vaina. De vaina me dio potente, ¿oíste? Sigue narrando, por favor, Kelvin. Bueno, 2-2 está este game. Mario está dominando totalmente con 4 stop. Un Immortal puede ser por... No creo. Tiene mucho porcentaje de daño ya para un Immortal. Ahí se le acabó la posibilidad a Immortal. Si Juan es inteligente y lo baratea en la orilla del escenario como está situado en este momento, puede ser que le saque esta vida con un grab hacia atrás y no lo deje regresar, y tal vez la partida pueda ponerse pareja. Pero no lo creo, porque Mario está siendo muy cuidadoso con sus movimientos. Está dominando bien el espacio del escenario y de las plataformas. Y no lo quiere dejar regresar. Mario no quiere dejar regresar al Chic, lo dejó regresar. Nuevamente lo saca de la plataforma, lo vuelve a sacar, no lo quiere dejar regresar. Regresó, pero igual el Chic rojo, Juan Sebastián, tiene 101 de daño por ciento, mientras que Mario 73 y 3 vidas. Esto está casi decantado a favor de Mario. Como finalista de la Loser Bracket, midiéndose con el ganador de la Winner Bracket en la Grand Final entre Edwin y Marius, posiblemente. 2-2 queda la partida. 2-2. Si Juan Sebastián logra al menos subirle 80% de daño antes de que lo mate, antes de que le quite esta vida, puede ser que tenga posibilidades. O que lo baratee también. Lo que pasa es que el Shake, por el floating que tiene, es muy difícil baratearlo siendo un Shake también. O sea, dito Shake, es muy difícil baratearse uno al otro en la orilla. Que si con combos que no dejen regresar, es muy difícil. Tiene que ser una vaina... Un poco contra un Shake. Exacto. Bueno. Se pone 2-1 a favor de Mario. Ok. Señores, le dio 3 coscorronazos para que sea serio. 3 lepe, llamamos a eso en la Guaira. Lepe. Lepe, le llamo. Así como cuando tú tienes, estás recién afeitado y te hacen así. Así mismo, lepe. Bueno, Mario lo agarra, lo sigue. Mira, le da codazo en la jeta. Ok, aún tiene chance Juan Sebastián. A un 31% de daño es accesible. Si no lo deja regresar, la partida está totalmente pareja. Lo dejó regresar. Le subió 13%, ahora 22% de daño más. Si le saca esta vida y no deja tocarse ni un porcentaje de daño más, puede ser que tenga chance. Ahí está, ahí está. Ahí está. La partida está pareja. Definitively, Juan, una fortuna. Stock. Última vida para los dos. Última vida para los... Para de ventaja por el 72%. La ventaja la tiene Mario por porcentaje. Solamente con un golpe o dos. Mario definirá la final. Dos golpes buenos, al menos que sea un buen golpe en orilla, alejado. Es... Ok, y ahí está. Y se acabó el game. Mario, finalista de Winner. Buena partida, marico. Les recordamos que no es común ver a Juan Sebastián en esta distancia. Sin embargo, se le reconoce el que haya llegado a esta distancia, porque la verdad lo ha hecho muy bien en este torneo. Un aplauso para Juan Sebastián. Llegaste lejos, compa, llegaste lejos. Llegaste lejos, hermano, le echaste bola. Le pusiste un mundo. Eso te pasa por sapo, te digo, buena. Eso te pasa por ser el único mirandino en este torneo. Agarra ahí. Tú eres el único de Miranda, yo soy el único de la Guaira. Bueno, mira, ya se pone bueno. Bueno, Miranda. Mira, escúchame, ya se pone bueno la cosa, porque ya es la final, la última, la definitiva y ultra winner, no sé qué vuelve a dar final. Así que bueno, banean Funding Dreams. Le toca a Edwin banear a 2 y banea Final Destination y Battlefield. Mario banea Yoshi's Story y comienza la pelea en Dreamland. Es la final, compañero, y tienes un violín que no juega carro, ¿oíste? Así que bueno. Mario elige Capi Falco. Mira, es la final, ¿oíste? La... Mira, ni que le eche cloro, ni que la lave, ni con la avanzada. Es la final. Después esto se viene la pole match. Es la final, compañero. Deberías narrar la última. Sí, ya voy para eso. Y señores, le mete un rodillazo Mario a Edwin en todas las. Y no lo deja. Está muy cerrado. Un buen golpe de Capi y se acaba la fiesta. Y Fox también no lo deja regresar. Les recordamos que esto es Grand Final. Edwin, Guito o el Fox Rojo solamente necesita ganar
dos match. Tres de cinco. Un game de tres match de cinco. Mientras que Marius Lop, tiene que ganar, como viene de loser bracket, tiene que ganar dos games de tres de cinco. De tres de cinco, exactamente. Correcto, correcto. Es decir, o sea, Mario tiene que ganar seis partidas. Seis partidas, exactamente. Mientras que Edwin solamente tiene que ganar tres. Y le recordamos, bueno, ¿cómo se llama este torneo? No feeling two. Le recordamos que en este torneo, No Feeling Two, situado en Caracas, lugar específico San Bernardino, en el edificio de la tía de Joel, en el salón de fiesta que se está realizando este torneo, les recordamos que es organizado totalmente en la parte de los breakets y de lo que es lo cibernético de parte de Edwin. En la parte de lo que es el local, la estadía y el hospedaje de parte de Joel. A pesar de que estamos en el juego, estoy dando los créditos porque una vez que termine esto, se acaba la grabación. Comienzan las Money Match. ¿Ok? Entonces, seguimos narrando nuestra final, nuestra gran final. Marius Lop versus Guito. Guito tiene la ventaja todavía con tres vidas a favor, pero no muy poco, con el 128 de porcentaje. Creo que con un hueco golpe de Capi Falco, creo que se empataría otra vez el juego. Sí, con ambos con baja cantidad de porcentaje de daño. Ambos. Está buscando Mario cómo sacarle el golpe definitivo y alejarse haciendo el spacer porque sabe que Edwin... Otra cosa, tampoco es... Bueno, para nosotros, los que no jugamos comúnmente contra Mario, es extraño para nosotros verlo jugando con Capitán Falcon. Normalmente lo conocemos como jugador de Sheik, como su main character, o Mark, como segundo personaje principal. Aunque, por lo visto, también lo hace muy bien con Capitán. Y eso lo muestra el desenlace de la partida que han tenido. Dos vidas iguales, lleva la ventaja Fox por cantidad de porcentaje de daño, que son 119 el Capitán Falcon, y sigue aumentando. Ok, Edwin quiere terminar con esta vida, pero comete un error y casi le cuesta la vida. Lo perdonó Marius. Y esto le cuesta casi la vida a Mario. Bueno, ya... Sí, le costó la vida, definitivamente, ese error. Bueno, sigamos aquí, 2-1 a favor de Edwin. Completamente, la vida completa. La primera partida del primer set de 3 de 5. Le recordamos que si este set lo gana Edwin, queda campeón absoluto del torneo. Mientras que si lo gana Mario, tiene que ir a un segundo set de 3 de 5. Bueno, creo que ya Capi Falco tiene una buena cantidad de porcentaje. Creo que uno o dos golpes buenos de Fox, creo que sería el listo para el Capi Falco. Ahí van, fuera de la plataforma, lo saca. Y el buen golpe que te dije, y se acaba el game. Ahí está. Como te dije. Primer match para Edwin. Gana dos más y se acaba el game. Veremos cuál es el... La mentalidad que va a hacer Mario ahora. Porque... Sí, qué mentalidad pondrá, qué mentalidad o qué tipo de juego tratará de imponer su estilo de juego ahora en esta partida. Creo que eligió campo plano. Sigue con Capitán Falcon. Final Destination. Creo que la partida pasada, en el game pasado, cuando perdió Mario, creo que en Final Destination le tuvo ventaja con Capi Falco de 3-1. Creo que quiso hacer eso lo mismo en esta. Como le fue bien con Capi Falco en la partida pasada, que iba 3-1, pero le remontó Edwin. Bueno, la cosa es que... La cosa es cómo se lo tome Edwin. Exactamente. Porque siendo Mario su rival de la Grand Final, sabe que no puede... dejar ningún cabo suelto. Sabe que no puede perdonar y no puede fallar. Pues su rival de la Grand Final lo conoce muy bien. Se conoce mucho. Han jugado mucho juntos. Y torneos pasados. Torneos pasados, amistosas en cantidades incontables. Se conoce muy bien. Por lo que es una buena final. Observamos un buen juego, un juego muy táctico. Aunque no tan asombroso, pero sí muy táctico. Y bueno... Bueno, podemos aquí sacar la primera vida para Mario. Cerrado, aunque un buen golpe para Mario otra vez terminaría empatado el juego. Creo que, bueno, Mario está tratando de hacer lo mismo que hizo en la partida pasada. Viendo estas principales dos partidas de la final, yo sigo manteniendo mi teoría de que la partida más asombrosa o más impresionante de este torneo, sigo manteniendo lo que fue
Mario y Kimo. Fue tremenda partida, de verdad. Los que estén visualizando la final de este torneo, no se lo pierdan, por favor. Final no apta para cardíacos. Véase la partida Kimo Falco contra Mario Shake Mart. Tremenda partida. Tremenda partida, sí mismo. Hay que ver la repetición de qué fue lo que pasó con Kimo cuando le dio el golpe. Bueno, yo creo que Kimo, si hubiese hecho el arriba ver para terminar de recuperarse, no, y hubiese muerto primero Mario. Pero yo creo que no tenía salto el Falco de Kimo. Sí tenía el arriba B. El arriba B sí, pero no el Falco. O sea, pero no el salto. No tenía el salto, pero sí tenía el arriba B. Sí tenía el arriba B. Porque cuando tú aplicas el arriba B, ya se te cantela el salto. O sea, pero te digo. ¿Cómo te digo, pues? O sea, pasó lo que pasó. Pasó lo que pasó. ¿Cómo sabemos nosotros qué hubiese podido pasar si no hubiese sucedido lo que sucedió? O sea, ya la partida terminó. Terminó de esa manera, así fue. Pero hubiese podido haber sido de otra manera. Pudo haber sido de otra manera, pero... Pero no fue. No fue, se dio lo que se tuvo que dar, pues, y así fue el resultado. Bueno, igual de igual manera, ambos jugadores en dicha partida están orgullosos de su lugar que alcanzaron. Uno aún juega la gran final, el otro quedó eliminado en semifinal de Loser Bracket. Exactamente. Pero la mejor partida del torneo fue la de ellos. Aunque todavía no se sabe porque todavía queda un... Todavía aunque queda te digo, gran final es gran final. Eso no nos vamos a callar paja. Bueno, quedan 3-1, Mario, 3-2, que digo, rapidísimo, le sacó una en la jeta, furioso, Mario. Veamos qué pasa ahorita. Edwin tiene la ventaja con una vida y cierta cantidad de porcentaje de daño. Mario trata de hacerle un tech chase, pero no puede. Edwin es muy habilidoso, tanto física como tácticamente, como mentalmente. Cuando digo tácticamente me refiero a los dedos, tanto como mentalmente. Está muy cuesta arriba la partida o el game para Mario. Creo que se va a cerrar la partida igual. Sí, algo. Ustedes hablan y ninguno se sienta aquí a narrar. Porque tú eres el narrador. Ajá, pero tú no tienes voz para sentarte aquí a narrar. No, pero tú eres el narrador. Vamos a hacer algo, yo me salgo. Dale, agarra tú, pues, ven. Yo me paro aquí. Nuevo compañero de narración, Juan Sebastián, semifinalista en la Loser Bracket. Cuéntame, Juan, ¿cómo te sentiste en esa partida? Cuéntame. Oye. Finalista de la Loser Bracket, mejor dicho, disculpen. Yo sentía que podía ganar esa partida. ¿Y qué pasó? Mario me dominó en las primeras dos días del match. Esto es una entrevista, ¿no? Esto es una entrevista. No, fuera de juego, fuera de juego. Yo le agarré otra vez, agarré el hilo, pero... Oye, Mario juega muy bien los ditos de Chick, tiene mucho más experiencia Dito que Chick. Yo y a la final dominó su experiencia. Pues. Soy un campeón. Más que todo la experiencia de jugador, la cantidad de tiempo jugando, exacto, el conocimiento de juego que tiene. Exacto. Ahora podemos empezar a narrar la final que tenemos entre Mario y Edwin. Ok, bueno. Las dos primeras partidas las ganó Edwin con cierta facilidad, o sea, no digamos con facilidad. Pero sí cierta aceptable. Facilidad con un dominio aceptable. Sí. Del Falco de okay. Mario. Y parece ser que sin perder un match de este game, Edwin va a ser el ganador absoluto de este torneo. Sí, en realidad es sin perder. Ok, ahora pregunto a los presentes aquí. ¿A quién le tocó contra Edwin? ¿Le sacaste una partida? ¿A quién más? No. Nelson no pudo sacarle una partida. O sea, ya va. O sea, el final de mi pregunta es saber si todos los contrincantes que tuvo Edwin en este torneo, al menos alguien le pudo sacar una partida de 2 de 3. O sea, de todos los presentes, el único que jugó contra Edwin fuiste vos. Mario sí le pudo sacar una en la Winner, cuando eran los dos en Winner Bracket. Ok, por lo menos Edwin no está ganando invicto. No le sacó Mario una partida.
Mario le ganó una por lo menos. No, casi le gana una. O sea que si Edwin gana esta partida, es campeón invicto. Nadie le ganó ni un solo match del game. Creo que estás en tu mejor momento, Edwin. Tienes tres torneos consecutivamente ganándolos. Aún no ha terminado el último. Y a una partida, a un match de ganar tu cuarto torneo consecutivo. Eso confirmaría el buen momento que estás atravesando como jugador profesional de Super Smash Bros. Melee. O no sé, o es el nazareno que lo está alumbrando, que lo está iluminando. O no sabemos si es simplemente buena habilidad como jugador. Pero bueno, en estos momentos, el posible ganador de este torneo ha ganado tres torneos consecutivamente. Este sería su cuarto torneo. Ok, tenemos a uno de los narradores aquí que quiere dar unas palabras antes de finalizar este match. Antes de que finalice este match, sin importar el resultado, quiero que noten que Edwin, por miedo a que lo sigan chalequeando, se quitó el tag de Fernanda. Ya no lo sigue usando. Entonces, podemos ver que su poder no proviene de eso. Okay. Y ahora, bueno. Edwin is the champion y merece fuerte aplauso. Vamos. Ese chamo no ganó porque le estamos regalando los reales. Ese chamo no ganó porque ninguno nos retiramos. Ese chamo nos ganó porque tuvo cojones. Ese chamo tuvo cojones, tuvo mucha habilidad mental y tuvo mucha habilidad táctica. Nos quitó los reales. No tiene cable. O sea, no se distrae. O sea, lo que hace es puro jugar Smash. Hermano, cuarto torneo consecutivamente para ti ganándolo. Ven a darme la mano, ven a darme un abrazo, te felicito. De parte mía, de parte de todos los jugadores de la comunidad de Smash Venezuela. ¿Qué tienes que decirle tú a todos nuestros jugadores? Ok, el jugador ganador de este torneo, campeón. Cuatro torneos consecutivos ganados.